Partido complicado para el Club Deportivo Guadiaro, el líder del grupo gaditano de Segunda Andaluza, que se va a enfrentar este viernes a partir de las 5 en el campo del Espera Club de Fútbol, un equipo que está en mitad de la tabla, un equipo incómodo y difícil. El conjunto del Club Deportivo Guadiaro viaja con algunas bajas importantes, pero se van a contrarrestar con algunas apariciones de jugadores que no han tenido tantos minutos y también podría aparecer jugadores del equipo juvenil. Así que nuevo encuentro que, de sumar los 3 puntos en juego, sería en este caso la 16ª victoria consecutiva para el equipo de Sergio Mena. Terreno difícil para puntuar. El Municipal de Espera para un Club Deportivo Guadiaro que está haciendo una de las mejores temporadas de su historia. El equipo está mentalizado y con muchas ganas, a pesar de las dificultades que se puedan encontrar allí. El técnico del conjunto Granota ha confirmado a Canal San Roque Radio Televisión Municipal que viajan a Espera con toda la plantilla, a excepción de Joao, que está lesionado. Por otro lado, Albi Carrasco está prácticamente recuperado, pero el entrenador del cuadro del Guadiaro prefiere no forzar al jugador para disponer de él en próximos encuentros. La buena noticia es que recupera a Jesús para este partido, que cumple con el ciclo de sanciones y que no pudo jugar ante el Cruz Roja Jerez en el encuentro de la pasada jornada. Sin embargo, la plantilla se podría completar con algún jugador del equipo juvenil, circunstancia muy habitual que se ha dado desde que comenzó la temporada. El objetivo para el Club Deportivo Guadiaro en este nuevo envite del curso será seguir con la misma dinámica de juego y de resultados, en la que se suma el objetivo de mantener la puerta a cero. Será un partido muy importante que, de ganar los 3 puntos en juego, el Guadiaro afrontaría en casa el derbi ante la agrupación deportiva Los Cortijillos de la próxima jornada, la número 25, con la intención de aumentar la ventaja de puntos, 63 que atesoran, a 9 sobre ellos, que van segundos en la clasificación con 54 puntos. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store para que lleves tu televisión y radio en tu móvil a todas partes. Y consulta los eventos que tendrán lugar en tu ciudad. Además, televisión a la carta, las últimas noticias. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.